Yo soy Cris del Cuaderno de Cris y hoy les vengo a hacer una recomendación de un libro que tiene amor romántico, pero también como un amor de película. Y por supuesto también se podría decir que Amores Imposibles. Se trata de Variaciones Enigma de Andrea Simán, que es el mismo escritor de Llámame por tu nombre. Son varios relatos, cinco relatos, donde el protagonista y el personaje nos narrará sobre esas personas que le dejaron marca, que le dejaron cicatriz, y todo comenzará con la primera historia a los 11 años, que es el enamoramiento que sufre él hacia un carpintero que se llama Nani, Giovanni, en la isla donde solían ir de vacaciones con su familia. También este relato, que está narrado desde el presente o desde una edad adulta, nos irá mostrando todos los secretos que van a salir a flote acerca de su familia, acerca de su padre, acerca de los amores. Y creo que tiene una prosa demasiado bonita, muy poética, también es muy erótica. Las descripciones que tiene de los amores, del cuerpo, son sin duda geniales. Creo que es un libro que uno va a disfrutar, y creo que lo mejor de todo es que al final, cuando uno ha leído todo el libro, queda con una sensación extraña, como de paz, de amor, de cosas bonitas, a pesar de que no es el final que uno esperaría. Este es mi recomendado. Hola a todos, ¿cómo están? El día de hoy pasaba por acá para recomendarles este libro. Es uno de mis favoritos, se llama Yo antes de ti, de Jejo Moyes. Se trata de un chico, Will. Él sufre un accidente y queda tetrapléjico. A raíz de esto, pues él tiene deseos de acabar con su vida, hasta que aparece una chica que se llama Lu, y ella simplemente trata de hacerle ver que la vida vale la pena vivirla, que no todo es perfecto y que no todo es color de rosa, pero que si existe el amor, siempre podemos salir adelante. Habla del amor, pero más que eso, habla de ser luz en la vida de los demás. Es la enseñanza que para mí me dejó este libro. Es siempre ser luz, es siempre tratar de sacarle una sonrisa a la persona que tenemos al lado, ya sea nuestra familia, ya sea nuestra pareja, un amigo. Con un simple abrazo, con una palabra, podemos cambiarle el mundo entero. La verdad, también quiero invitarlos a que regalen libros en Amor y Amistad. Siempre va a ser un detalle excelente, y más en esta época que estamos pasando, que ha sido un poco dura para todos. Leer un libro siempre nos ayuda a escaparnos de la realidad. Hola amigos de Me Gusta Leer Colombia, vengo a recomendarles un libro de amor en este mes de Amor y Amistad, un libro de amor de película, porque es una novela muy hermosa que fue llevada al cine, y se trata de nada más y nada menos que Bajo la misma estrella. Esta historia lleva la historia de August Waters y Hazel Grace, los cuales son dos adolescentes que tienen cáncer. Y ambos se conocen, se enamoran y deciden vivir los últimos momentos de su vida a tope, a pleno. Van a conocer al autor de un libro que tanto les gustó en un viaje que los lleva a Holanda, a Europa. Una historia de amor preciosísima, una historia de amor que vale la pena conocer, que vale la pena leer y luego ver la película, porque es un amor de película.